Эх, пылит, пылит пехота, первый взвод, вторая рота. Даже думать неохота, где придется ночевать. Немца угостит компотом первый взвод, вторая рота. А рецепт того компота — автомат, два пулемета и... Tres días con el teniente Krasto. Взвод геройский, взвод гвардейский, взводный юный лейтенант. Пистолет, свисток армейский в гимнастерке офицерской, ни нашивок, ни наград. Respóndame algo, teniente. ¿Ya ha estado en acción? No, no lo he estado. Es evidente. ¿Estudia? No hay prisa, puedo estudiar después, en pedagogía. Es bueno estudiar, sobre todo matemáticas. Camarada teniente, aquí y en donde sea, hay que comprender que todo se basa en las matemáticas. ¿Por qué se basa en matemáticas? El cálculo matemático excluye las eventualidades o las causas injustificables. Por ejemplo, un jefe del frente, en promedio, vivirá unos 3 días. ¿Cómo estás tan seguro? He sido chofer de la línea del frente por 2 años. Y siempre nos llegan muchachos como usted. Los envían aquí, ¿y qué pueden hacer? ¡Ja! Sí. Inspirarán el primer ataque y ya. ¿Y los choferes viven más? Eso depende, pero en general sí lo hacemos. Una bala perdida. Fue algo aleatorio para reaccionar. ¿Eso forma parte de tu cálculo? Ojalá. Abra la puerta. ¿Por qué? Se tiene que. De acuerdo. ¡Oiga! ¡Teniente! ¿No se lo dije? ¿Aún le vive? Dije que matemáticamente la vida promedio del teniente del frente es tan solo de 3 días. Y aquí no hay nada de Dios. ¡Esas son las cifras! ¿Está vivo, teniente? Sí. ¿Quiénes son? Nosotros somos residentes. Nos liberó el Ejército Rojo. Ah. Tengo que ir al cuartel. En la aldea tenemos doctores militares y hay un cuartel. Tal vez ese sea el que estás buscando, mas no estoy seguro. Olesya, siente su frente. ¿Tiene fiebre? Está bien. Estará bien. A mí me hirieron en la última guerra. Pensé que me iba a morir. Solo descansé un par de días y ya estaba como nuevo. ¿Y cómo es vivir con nazis? No le diré que fue bueno. Había de todo. Pero adaptarse es parte del ser humano. Y lo hicimos. Se acostumbraron, ¿no? ¿Y tú? ¿Eres de la Liga Juvenil? Fue de la Liga Juvenil. 3 años bajo los nazis. El país estaba en guerra. ¿Y preferiste holgazanear? ¿Dónde está el cuartel? Por allá. Está pasando el bosque. Gracias por la ayuda.
Seguiré solo. Déjalo ir. Su cuerpo está intacto. Y algunos no necesitan cerebro. ¡Vamos! Nunca ha pisado un campo de batalla. Y se pone a juzgar. Tal vez muera en 3 días. Y decides quedarte para holgazanear. Beba un té, capitán. Lamento no ofrecerle vodka, pero no bebo. No quería beber contigo. ¿Y por qué me habla así, jefe? ¿Que no soy su comandante? Entonces dígame algo, señor comandante. ¿Cómo voy a luchar? Hay menos de 40 hombres en cada escuadrón. Aún no sé cómo crear soldados. Usted debería dar gracias por tener algunos tenientes. Otros no los tienen. Enviaron a esos tenientes. Apenas tienen 18 años. ¿Tienen puestas las sombreras de teniente? Sí, entonces lo son. Nunca nos preguntaron qué edad teníamos estando en Moscú. Al ataque y listo. Eso está en la orden. Ellos tienen que ir atrás y no en el frente para ver a sus hombres. Siente envidia. ¿Recuerda cómo murió Sasha Mushalov? ¿Cómo mataron a Arutunian, aún sin piernas? Quería dirigir el ataque del pelotón. Lo recuerdo. Qué bueno que lo hace. Y yo le informé sobre el molino, ¿recuerda? ¿Y? Había un francotirador. Pero ya no está ahí. No está él, pero ahora es un punto de observación. ¿Y qué? La artillería debería desintegrar ese molino. Ya he informado al comando. Y no me han dicho si vamos a derrumbarlo o no. ¿Y por qué no les pregunta? Nuestra división tiene un sector de operación y ellos tienen su trabajo. Además, ya tengo muchos problemas y usted es uno de ellos. ¿Me puedo marchar, camarada coronel? Sí, comandante. Buenos días, señores. Buenos días. Capitán. ¿Sí? No lleva mucho aquí. Para evitarnos conflictos futuros, si su oficina ataca a mis hombres sin motivo una vez más, voy a ir con usted para arrancarle los brazos y metérselos... ¡Tachenko, suficiente! Prefiero creer que hoy no he hablado con el capitán. Tome asiento. Gracias. ¿Sabe cómo es esto? Muchos muertos. Se pierden los estribos. Camarada, ¿dónde está el cuartel? Adelante, es la choza que está por el bosque. ¡Qué amable! Buenos días. Buenos días. Eso acabará con los hombres. Y el punto es que no suceda. ¿Y dicen que es una cabeza de puente? Y al mismo tiempo no dan baterías para el refuerzo. Pues Tachenko es un hombre competente. Lo hará bien. Claro que lo hará bien. Solo que ahora su batallón tiene fuerzas reforzadas. Qué bien que hay oficiales de Estado. ¿Cuánto tiempo? Sabían que reclutaron a 6 hombres de hospitales, pero en el camino... Ya me enteré. Con permiso, coronel. Ha llegado un joven teniente. Él los busca, y yo revisé el documento y papeles, y es verdad. Mire. Que pase. Sí. Krabstov, adelante. Teniente Krabstov, presentándose para el deber. ¿De qué establo ha salido, teniente?
Nos bombardearon en la ruta. ¿Venías en ese camión? Sí, señor. Así es. ¿Y cómo llegaste aquí? A pie. Teniente, retírate y límpiate. Sí. Adelante. Yo tengo dos hijas. La menor nació antes de la guerra, en el 41. Y llegó la milicia y me reclutaron. Yo pensé, iré. Y así mi familia podría comer un poco más. Hasta que mamá mandó esa carta. Decía, buenas nuevas. Tu esposa tuvo un hijo. No te enojes. Con Marusia teníamos hambre. Las niñas no habían comido bien en un año. Tenían hambre. Y llegó un oficial de logística. Él las ayudó, consiguió alimento, las ayudó, la preñó y se fue. Mamá escribió, llora. Marusia está llorando. Incluso quiso quitarse la vida. ¿Y qué hay de las niñas? ¿Qué hay de mí? Yo siempre quise un hijo. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Qué haré? Obviamente vivir. Ahora tengo que educar a cuatro pequeños. Espera, hablaste de dos niñas y un niño y no es tuyo. ¿De qué hablas? Es mi esposa. Es mi hijo. Vamos a tener otro hijo cuando vuelva yo a casa por compañía. Krabstov, ¿dónde estabas? Ven rápidamente. Vamos. Camarada mayor, teniente Krabstov. Krabstov, vas al segundo batallón. Ayer uno de los jefes murió. Vete. Oficial, acompañe al teniente, por favor. Vaya que eso es algo lúgubre. Venir a morir. Filipenko. Sí. Acompaña al teniente con la segunda compañía. Sí, señor. Muy bien. A servir, teniente. Teniente Krabstov. Sargento Filipenko. Muy bien, teniente. Vamos, nos queda lejos. Permítanme pasar. Uy, 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 uy. ¡Sigan! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Eso! Espere, sargento. Olesia. ¿Olesia? ¿Tu nombre es Olesia? Quería pedirte perdón. Por favor, disculpa. Tranquilo. No se aflija porque ella no habla. Ella es muda. Los nazis mataron a su madre frente de ella. Y por eso no habla. Perdona. Espera, Olesia. Vamos, teniente, vamos. Hola. ¿Nos falta mucho? ¿Se cansó?
Me parece que es por el calor. Hay mucho sol. Pero en el bosque habrá mucha sombra y pasando eso llegaremos, sí. ¡Al suelo! Camarada teniente, ¿no lo alcanzaron? Andando. Señor, no hay que quedarnos aquí. Vámonos. Vámonos. ¿Tiene un cigarro? Sí. Sí, teniente. Teniente. No creo que vaya a detonar. No, no detonará. No este día. Ajá. Hoy no. Eso sí que es fumar. Realmente no fumo. Ajá. Provecho. Provecho, muchachos. Ajá, es probable que no sea. No desperdicies. Vaya al segundo batallón, compañía 2. Son 8 hombres. ¿Solamente 8? Pues, ¿qué esperaba? Llevamos aquí casi un mes. Los nazis se calmaron. Los primeros días no dejaban de atacarnos. Somos un dolor de cuello. Eso es todo. ¿Llamó, señor? Sí, él es el nuevo teniente. Llévalo. Sí. Muy bien, teniente. A servir. Vamos. Sí. Tu predecesor también caminó esta ruta hace 3 días. Y también decía a todos sí. 3 días. ¿Dónde están sus botas? Las tiene otro soldado. Recuérdalo, Krastov. Los hombres que tiene son veteranos. Solo hay 2 que quedan de la reposición, así que escucha las cosas que te dicen. Sí. Déjalo, Krastov. Déjame ayudarte. Ya las llevo. ¿Ah? ¿Por qué te asustas? Soy de los tuyos. Yo no soy un alemán. ¡Vamos! ¡Hobrach! ¿Hobrach? Diga, señor capitán. ¿Dormías? No dormía, señor. Claro. ¿Quieres irte al frente, holgazán? ¿Por qué? No evito la línea de frente. Sirvo cuando debo hacerlo. Disculpe, capitán. Preparé una sopa de pollo. Son fideos con pollo. ¿Quiere comer algo? ¿Comida? ¿Me hablas de eso? Recuerda que no eres un bedel. Eres un soldado del Ejército Rojo. Retírate. Sí, señor. Espera. ¿De dónde salió el pollo? Le pregunté a los aldeanos si era de alguno. ¿De quién es el pollo? Nadie contestó. Es salvaje. Se lo regresarás a los aldeanos. Disculpe, capitán, no era de nadie.
y le falta una pierna. Compensa con un guiso la pierna que te comiste. Ya me voy al cuartel. Sí. Un georgiano. Está en el piso con una camisa blanca. Toma. Desabrochada. Y de pronto, se posó en su mano una mariquita. Ah, sí, y al verla le preguntó, ¿qué eres, un niño o una niña? Lo pensó y dijo, es un niño. Y comenzó a cantar. Chelo, pepe, la gapindine, la delio, ranina. Ranina, delio, ranina, delio, ranina. ¡Ah, deja mi mano! Dijo, ¿qué estás haciendo? Él es su nuevo teniente, el teniente Krastov. ¿Y bien, Kovalava? ¿Te has arrastrado mucho? No más que otros, camarada jefe mayor. Pero el capataz no ha querido darme otra camisa. Dice que no ha expirado. Y le dije, ¿no ha expirado? ¡Mire esto! ¡Tiene huecos por doquier! Cálmate, Kovalava. Te cambiarán la camisa pronto. Dígame algo, teniente. ¿Hasta cuándo van a enviarnos a los nuevos refuerzos? Los mandarán cuando tengan que. Cuando ya tengan que mandarlos, todos estaremos muertos. Él es el sargento Pilipenko, su jefe de sección. Muy bien, te dejo con ellos. No. Siéntese, señor. Y tú, Beryozkin, cuida lo que dices. El batallón penal no queda lejos. Me quiere asustar. Muy bien, sargento. Quiero conocer las posiciones de combate. Sí, claro. No. Abajo, teniente. Ya le informo. Estas son las posiciones. 100 metros allá y 100 metros allá. Es como dice el reglamento. Permítame que le presente al pelotón del que está usted a cargo ahora. Sí, claro. Muy bien. Beryozkin. ¿Por qué empiezas conmigo? No lo entiendo. ¿Qué, no hay otros soldados aquí? Es buen soldado. Viene del batallón penal, pero se ha redimido. Este es Kasimov. Ha servido medio año. Y también estuvo en el hospital. Kovalava. Buen día, teniente. Hola. Esos de allá son los más jóvenes. Vasily y Timofey. Ellos son de Voronezh. Nacieron el año 26. Bien, muchachos, sigan con eso. ¡Vamos! Y ese es su pelotón. ¿Ellos son todos? No. Aún falta Ryutel y Fialka, pero ellos hacen guardia en combate. Disculpe, teniente. Sea precavido con el primero. Póngale bastante atención. Ese apellido es inusual. ¿Acaso es alemán? Es estonio. Dicen que existe todo un batallón estonio en algún lugar, así que siempre pide que lo manden con ellos. Nosotros somos de otro mundo. Ya basta, Beryozkin. Solo es una broma, teniente. ¿Qué antes falta? Funcionaba. La compañía tiene 32 hombres. Debe quedar 100 hombres en el batallón si contamos al jefe. Y eso es todo, señor teniente. ¿Y hay suficientes municiones en la trinchera? No hay municiones en la trinchera, porque, pues son de los hombres. Hay que resolver eso. Está escrito en el estatuto que debe haber municiones en las trincheras. Pues si eso está escrito, pasará, teniente, claro. Muy bien, sargento. Quiero conocer todas las posiciones. No. Disculpe. Señor, recuerde que lleva puestos esos símbolos oficiales. Son un blanco muy fácil para los nazis. ¿Qué le parece si mejor lo cubrimos? Pues si es necesario, está bien. Eso es. El casco. Acompáñeme. El casco, póngaselo. Ajá. Muchas gracias. Thank you.
Buenos días. No te ayudo. ¿Qué pensarías si pido tu mano al acabar la guerra? ¿Eh? Aún no soy viejo. Incluso creo que aún soy joven. ¿Eh? Tendremos hijos. ¿Qué no te gustó? Oye, ¿podrías observarme? A veces el amor entra por los ojos. ¿Pidió su mano, eh? Ah, es usted. Es lo que hice. ¿Qué le contestó? Aún nada. Entonces dijo que no. ¿Cómo puede saberlo? De estar de acuerdo, habría contestado. Ellas hacen lo que sea por ser felices. Así que ya no la moleste. O podría quejarme. ¿Con quién lo haría? Veré con quién. O me encargaré yo. No me importa que usted sea importante. Vaya, que eres un hombre serio. Está bien, ya basta. Olvídalo. ¿De acuerdo? Debe llamar a ese holgazán suyo. Falta leña para hacer su comida. ¡Kobrag! ¡Kobrag! ¡Ay, maldición! ¿Por qué estará tan inquieto? Guskov, dale algo al teniente para que se siente. Sargento menor Agif. Soldado raso Gustov. Teniente Kravtsov del segundo batallón. ¿Cómo están? Pues estamos bien. Si hay algo, ponemos a Maxim aquí arriba y listo. ¿Hay posiciones de repuesto? Sí, claro. El repuesto está a 20 metros tras esos arbustos. Ay, Vasya. Vasya regresó. Y si Vasya regresó, vamos a comer. ¿Vasya es un sargento? Ese es Vasya. Huele un poco extraño. Huele a un perfume alemán, pero es llamado colonia. Vasya se va a desayunar hasta allá y regresa para cenar. Y por eso huele a su colonia. ¿Hay algún teniente? Yo. Llama al comandante. Vamos a atacarlos. ¿Atacaremos? ¿Y con qué fuerzas? Con las que quedan, teniente. Y vaya que lo haremos. Se hará con mucho valor. El jefe llegó. Él le dará los detalles. Sí. Santo Dios. Ten. Camarada teniente mayor, dígame. Es hora, Kravtsov. Atacaremos. Sin artillería. Un tonto de la inteligencia divisional informó que los nazis se habían ido. Por eso nos dieron la orden. No se fueron. Están ahí, sentados. ¿Usted es el teniente del segundo grupo? Sí. Tolia. Julia. ¿Llevas mucho aquí? Tres días. Morirán de inmediato. Morirán de inmediato. ¡Compañía! ¡Al ataque! ¡Vamos! 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 ¿Qué hace? ¿Leyó la orden? Solo en casos especiales en el combate, la regla permite a los tenientes de pelotón, compañía y batallón avanzar antes de la orden de ataque y llevar a los hombres a la batalla. ¡Avancemos entonces! ¡Por la patria!
liquidarán! ¡Atrás! ¡Hay que movernos! ¡Debemos irnos! ¡Ahora cúbranse! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue vivo? ¡Kravtsov! ¿Vive aún? Que siga el ataque. No debes... No canceles el ataque, Kravtsov. Sigue. Paciencia, Teniente. Muy pronto se marcharán. Paciencia, ellos se han ido. Y ya no nos atacarán. ¿Qué dice, sargento? Señor... ¡Se me dio una orden! ¡Compañía! ¡Por la patria! ¡Al ataque! ¡Vamos! ¡Teniente, no! ¡Vamos! ¡Procedan! ¡Al ataque! ¡Vamos! ¡Al ataque! ¡Conmigo! ¡Conmigo! ¡Atrás, teniente! ¡Siéntate! ¿Qué diablos pretende? Eso sí es mala suerte. ¡Ruso! ¡Quieres morir! ¡Abajo, tonto! ¡Abajo! ¡Papá, ¿qué haces? ¡Abajo! ¡Abajo! No logré inspirar el ataque. Ajá, así es. Ahora los nazis nos harán prisioneros. Así es. Saben luchar. ¿Son muchos? No los conté. Pero somos dos. Pues requerimos apoyo. Sí, podemos pedir apoyo, pero ¿a quién? Cierto, entonces, según la orden, debo pedirle ayuda al comandante. Lo haremos, teniente. Veamos. Ya vienen los bastardos. Saben que tienen a dos soldados aquí. Entonces sacámoslo. Escúcheme con atención, solo por si las dudas. Usted comenzó el ataque cuando llegó el mensajero a cancelarlo. Lo habían cancelado, ¿entendido? El ataque se canceló. ¡Vamos! ¡Al ataque! ¡Escobalaba! ¡Inspiró a la compañía! ¡A pelear! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya podemos matarlos! Sin una orden no dispararán. Bien, teniente. ¡Vamos! ¡Qué mala suerte tiene! ¡Quiero verte morir!
aquí! ¡Eso! Disculpe, capitán. El segundo batallón acaba de atacar. ¿Estás a cargo, Posidiop? Sí. ¿Qué pasa, camarada capitán? ¡Desgraciado! ¡Ataquen! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Oye! ¡Ataquen! ¡Acábenlos! ¡Vamos! ¡Con ellos! ¡Cuidado! ¡Ven para acá! Mataron a Gif. ¡Lo mataron! ¡Regresen, soldados! ¡Retirada! ¡Los mataré, infelices! ¡Retírense ya! Oye. Vamos. ¿Qué pasa? No. ¿Está herido? No, ella no. Está bien. Lo hiciste bien. Bien hecho, ¿oíste? Bien hecho. ¿Qué tienes ahí? Sí, me cansé. ¿Eso es de tu amigo? Déjame ver eso. ¿Qué es eso? Mira esto. Muchachos. Teniente, es usted. ¿Y este? Oh, ¿quién es él? Rusia. Kovalava. Kovalava. Mira. ¿Eh? Mira. Tu cabello. ¿Quién más está? ¡Oh! ¡Beryoshkin! ¡Es Beryoshkin! ¡Eres tú! ¡Eres tú, Beryoshkin! ¿Ah? ¡Ese eres tú! Oh, ¡vaya que sí se parecen!
¡Compañía! ¡Atención! ¿Algún oficial vivo? El teniente Kraftov. ¡Arriba! El teniente Kraftov. Aquí está, jefe. ¿Está herido? Teniente. ¿No le dispararon? Estoy bien, camarada capitán. ¿Cómo pasó? Es mi culpa por no escuchar que se canceló el ataque. Quiero que mañana me reporte los detalles de la batalla. Ahora ocúpese de sus hombres, teniente. Quiero un reporte de armas, muertes y sobrevivientes. ¿Tiene alguna pregunta? No, señor. Yo sí tengo preguntas. Tiene que ir a la enfermería. ¡Vámonos! ¿Qué tal? Fue su bautizo de fuego. Nada mal. No murió, no lo hirieron. Está vivo. Hoy no. Es el primer día. Realmente es joven. ¿Por qué lo habrán enviado aquí? ¿A quién van a enviar? Ya no queda nadie. ¿Por cuánto tiempo va a estar lanzando granadas? Así no podemos descansar. Si el enemigo se acerca a las posiciones del batallón, recibirá una bienvenida con fuego. Pelea contra los nazis. Y ellos buscan tener algún prisionero. ¿Cuál prisionero? No nos hagas reír. ¿A quién querrían? Ya conoce nuestro rostro. Si toma prisionero a Kovalava, ¿qué es lo que podría decir que ellos no sepan ya? Solo sabe cómo hacer la comida, si es que aún lo recuerda. 3 días con el teniente Krastov. Y lanzamientos de granadas. Para lograr afectar al blanco. Oye, Fialka. ¿Llevas mucho en el frente? Desde el 41 fui guerrillero. Ajá. ¿Qué hay de esos tatuajes que tienes? ¿De la cárcel? ¿Eh? No lo sé. Ya tienen mucho. Capítulo 20, párrafo 806.3. Cuando se vayan a descansar, cada reglamento debe ser respetado y hay que guardar secretos. ¿Despierto? ¿Ah? Sí, sí. ¿Qué tal todo? Como cada día. Ajá. Despierta al teniente. Ajá. Esto no se ve nada bien. Duerme mientras sus hombres... No duermo.
¿Eres Fialka? Uh-huh. ¿Y tú, Ryutel? Uh-huh. Ayer no pudimos presentarnos. Es cierto. Ayer no hubo tiempo para hacer eso. Pilipenko, ¿sí mandó mi mensaje al comandante? Claro, teniente. Lo hice en su presencia. Espero no haberme mezclado. No había razón para confundirse. Nos quedan 17 hombres. Nos quedan 10 pistolas, 6 metralletas, una automática y una Maxim. Perdimos a 6 hombres y hay 9 heridos. Sí, lo recuerdo. Muchas gracias. Ajá. ¿Y los nazis? ¿Qué hay con ellos? Ellos son como siempre. No pelean temprano. Se están limpiando las heridas. No se están limpiando. Se están lamiendo. Como si hubiera diferencia. Camarada teniente. ¿Sí? Llama el comandante. A usted y al soldado que inspiró el ataque de ayer. Ahora vamos. Kovalov es bastante astuto. Él está al servicio de la vigilancia. Ryutel, vamos, acompáñalo. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no? ¿Quién nos impulsó ayer al ataque? Sé responsable. ¿Y bien? ¿Eh? Los nazis están muy callados. Ajá. Parece que ellos también se cansaron. ¿Dónde está Kovalava? ¿Qué? Él me dijo que no volvería. ¿Qué? Hasta que el comandante le dé una camisa nueva. Kovalava, qué atrevido. ¿Dónde está nuestro lozano comandante, eh? Ajá. Fue a entregar un reporte por tu conducta. Beryozkin me tiene harto, ya basta. Ya basta. Podría hacer eso, pero antes el comandante le dará una lección por lo que pasó ayer. En un solo día perdió medio batallón. Qué gran error. Calla, mejor sirvamos. Camarada capitán. Krastov, ¿qué estuvo explotando toda la noche? Lancé granadas en caso de que hubiera alguien de reconocimiento. ¿Cuántas arrojó? Creo que 20. Guarde las granadas para la lucha. Escúchame. No es necesario que me diga lo que pasó ayer. Pero sí debe decirle a Smersh. Realmente están interesados en sus decisiones de ayer. Retírese. Y acompañe al camarada mayor con su grupo y dé la vuelta y después a la aldea. ¿Está claro? Sí, señor. Retírese. Y vuelva a reportarse. De acuerdo, mayor. Dígame, teniente, ¿está permitido en el estatuto decirle vámonos a un oficial? Por favor, disculpe, mayor. Eso tampoco está en el estatuto. ¿Quién sabe a quién enviaron? Ahora que les enseñan. Vamos. Está muy sucio. Teniente, ¿cree que podamos ir arriba? No lo sé. Se puede, pero tiene que cubrirse esas estrellas. ¿Por qué? Guardias, no le apuntan a los soldados, pero a un oficial tal vez. Usted, soldado, présteme su gorro y casco. Tenga. No ensucie mi gorra. Ahora vuelvo. Ah, ¿ves, Kostia? Nuestro teniente trae a alguien para cobrar tu alma.
No, no es para mí. El comandante me habría llamado. Es cierto. Porque aquí hay 3 oficiales por cada soldado. ¡Hombres! ¡Preparen sus ollas que iré por agua! Malditos. Va por agua. Quiere limpiar sus heridas. Y Hans también. Camarada mayor, permítame reportarme. Sargento Pilipenko. ¡Silencio! ¡Descanse! ¡Hans! ¡Ya es mi turno! ¡Vete al diablo! El alemán me dijo hola. Soldado, ¿está loco? Sí, lo estoy. Desde el año 41, mayor. Atención. Tienen que controlarse. ¿Qué tipo de hermandad tienen aquí? ¡Demonios! Soldado, ¿sabe a qué huele esto? Mayor, le pido la palabra. Él fue un soldado de guerrilla. Por 3 años ya ganó 2 medallas. Ya basta, sargento. Sí, señor. Teniente, comprende lo que está sucediendo. Es un tribunal, teniente. Binoculares. ¿Y el francotirador? El franco... ahora es el enlace de la compañía. ¿Qué? Me permite, mayor. Nuestro soldado Ryutel realmente dispara muy bien. Él le disparará un así como sea. ¿Dónde está? Gracias, sargento. Ah, eres tú. Entonces, dispárele a ese hombre platicador. Disculpe, mayor, me permite, mejor no disparemos ahora. Comprenderá que no podemos ir a tomar agua. Y un arma necesita casi 2 galones. Teniente. Si su soldado no mata ahora a ese fascista, lo reportaré en el cuartel. Soldado Ryutel. ¡Dispare para matarlo! Mayor, si no sabe disparar. ¿A dónde vas? Olesya. ¿Cuántas veces te he dicho que te escondas cuando atacan? Olesya, ¿me estás oyendo? ¡Siguen atacando! ¡Está herido! ¡Sí, está herido! ¡Pero de la cabeza! ¡Cielos! ¿Quién está en la metralleta? ¡No escucho! ¡La metralleta! ¡Ya podemos atacarlos! ¡Está Ryutel! ¡También Fialka! ¡Ya vio a Ryutel! ¡Es un gran tirador! ¡Sí, lo vi! ¡Mire, teniente! ¡Mire eso! ¡Perioskin! Thank you.
¡Tranquilo! Calma, sargento. ¡Ayúdenme, muchachos! ¡De las piernas! Lo siento, teniente. No salvé la avena. El sargento, ¿cómo está? No lo logró. Murió. Vamos, Pilipenko. Ajá. Él era un buen sargento. Siempre lo ofendíamos. Pero él sabía cómo era esto. ¡Camarada mayor! ¡Camarada mayor! ¿Está bien? ¿Se golpeó en la cabeza? Beryozkin. ¿Otra vez Beryozkin? ¡Cállate! ¿Puedes llevar al camarada mayor al cuartel del batallón? De acuerdo, teniente. Si es que no lo mato ahora. Quieto, quieto. Quieto. Calma, calma, teniente. Yo lo llevaré. No, 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 no. Por aquí, mayor. Vamos por la trinchera. Los nazis ya se enfadaron, así que vamos a ir Beryozkin. Despacio. ¿Otra vez Beryozkin? ¡Sí, Beryozkin! ¿Serías tan amable de responder como debes hacerlo? A la orden, teniente. Soldado Beryozkin reportándose. Diga a Rüttel que venga para acá y quédese en su lugar. ¡Por favor, ya! Sí, señor. ¿Qué te parece eso? Apenas ayer conocimos a ese joven teniente. Y este día ya lo están matando. ¿Qué pasa, Odesia? Oye. No escuches a este viejo loco. Solo espero que la guerra acabe. Siempre termino hablando demasiado. Vamos, vamos, a la bodega. Vamos, ahora. ¿Me estás oyendo? ¡A la bodega! ¡Ve a la bodega! ¡Qué testaruda eres! ¿Y qué carácter? Escuché que querías ir al batallón Estonio. Así es. ¿Importa en dónde estés luchando? Claro. Para mí no hay diferencia. Importa que luchemos. Es de buena educación responderle al comandante. Sí, contesté. Dime qué es lo que estoy haciendo mal. Ayer fue mi primer combate. Todo puede pasar en el primer combate. ¿Crees que no sé cuántos días viviré en el frente? Sí lo sé. ¿Cómo voy a ser uno de ustedes? Claro que no puedes contestarme. ¿Para qué lo harías si en dos días llegarás un nuevo comandante? Santa Madre de Dios. ¡Soldado Rüttel! Quiero ir al batallón Estonio porque tiene estonios. Ya que ellos decidieron crear el grupo, solamente dejan que haya estonios. Y yo lo soy. ¿Por qué siguen afuera? Deben ir a la bodega si hay ataques. Si hay una bala para usted, no será posible que se esconda. Aunque fuera al final del mundo, esa bala lo encontraría. Usted dijo que Dios protege a los que se protegen. Hay quienes se están protegiendo aquí y no allá. Debería pensar bien lo que dice. Al menos esconda a su nieta. Ella ya no me hace caso. Capítulo 1, párrafo 14. La comunicación entre comandantes y subordinados es de suma importancia porque le permite al comandante la oportunidad de explicar su voluntad y sus instrucciones, y sus subordinados se vuelven más seguros de sí mismos.
Mi gente no quería el servicio ruso. Y yo tampoco. Pero Hitler es mucho peor. Mucho peor. ¿Sabes algo, soldado Riutel? No vamos a llegar lejos si seguimos hablando. No quiero llegar a ningún lado. Quiero ir a casa. Eso quiero. Mi vecino era judío. Era un buen hombre. De gran familia. Murieron todos. En realidad, los mataron como a perros. ¿Los nazis? No los nazis. ¿Sabes algo, soldado Riutel? Yo no voy a decir nada. No nos temas. No siento miedo. ¿La iglesia aún funciona? ¿Camarada soldado? Él es Stefan Sidorov. Su familia vivía ahí. Y cuando avanzaron, los nuestros, un proyectil cayó en su casa. Su familia estaba en la bodega. ¿Fueron los nazis? No lo sé y a él no le importa. Ha estado sentado ahí desde la tarde de ayer. Ya intentó el comandante que reaccionara, pero él no se mueve. Buen día. Buen día. ¿Le apuntaban a usted ayer que estaban disparando? Fue a mi compañía. Ah. ¿Y de quién es el ataúd? En estos días no sobran ataúdes. Dicen que ahí se queda. ¿Qué? ¿Aquí está el comando? Ah, sí, está aquí. ¿Qué sucede? ¿Usted hizo algo malo? Aún no. Solo nos llamaron. Olesya, mira eso, está vivo. Buen día. Nosotros le estábamos guardando luto. Aún es pronto. Quedan 2 días. No muera. ¿Krestov? Disculpe, capitán. Usted me dijo que viniera a reportarme. Adelante. Tomen asiento. ¿Necesito una invitación especial? Siéntese. No es necesario que expliquen qué pasó ayer. Gracias a Dios no hubo ningún prisionero, así que haré 2 preguntas. Una es para el teniente. ¿Cómo es posible que aparecieras en medio del campo de batalla totalmente solo? Camarada capitán, la orden fue atacar la trinchera nazi. El primer ataque no funcionó. Como era el único jefe que quedaba, decidí que volviéramos a atacar. Así que los soldados no acataron la orden. No es así, capitán. Ellos no tienen la culpa. Ellos sí escucharon que se canceló el ataque. Y yo no lo hice. No escuchó. Comprendo. Soldado, su turno.
Siéntese, tranquilo. Entonces, ¿por qué atacaron después? Pues... ellos me siguieron, teniente, camarada. Deje que él responda. Entonces... fueron los nazis. Luego nosotros. Concreto. Es que ahí estaba el teniente. Y el sargento Pilipenko. Y ellos fueron. Luego nosotros. Primero ellos, después ustedes. Quedaban solo 32 soldados. ¿Cuántos quedan? Diecisiete. Y todo pasó porque no escuchó. ¿Fue por eso? Es mi culpa. Estoy listo para mi castigo. ¡No se adelante! Es su castigo. Guarde silencio. Siempre se mete en problemas, ¿verdad? Pasa cuando el que te envía no sabe responder. Bien, teniente. No hay elementos de ningún crimen, ya sea a propósito o accidental. Siguiente pregunta. ¿No los molesto? No, adelante. Eso es bueno. Se le teme al enemigo y yo no lo soy. ¿No quieren comer algo? Aguarde un momento, abuelo. Tome asiento, teniente. ¿Vio un molino frente a su posición? Sí, señor. ¿Alguna idea? No, lo siento, capitán. Eso es malo. Debería... creo que en ese punto tienen a un observador. Dos baterías alemanas cuentan con que envíe las coordenadas. Ahora imagine algo, teniente. Antes de atacar, ellos envían hombres, secretamente. Y el regimiento ataca. ¿Y luego? Eso es muy fácil. Son hombres muertos. Incluso un aldeano puede entenderlo. ¿Un aldeano? También he luchado por estas tierras, aldeano. Entonces, teniente, ¿qué dice? Se debe ir el observador. Sí. Hay que enviar hombres de refuerzo en secreto y atacarlo. Los hombres de refuerzo no conocen la zona. Además, que no tenemos refuerzos. Y aún teniendo hombres, yo tampoco sé llegar ahí. Entonces... ¿vamos nosotros? Exacto. Exacto. ¿Y cómo lo haremos, capitán? Antes de acercarnos a las trincheras, van a matarnos. Si solamente corren hacia ellos, no bastará con una división. Por los pantanos, sí podrán lograrlo. Por ahí pueden pasar. ¿De qué habla, abuelo? ¿Cuáles pantanos? Es una ciénega. Los espías la inspeccionaron. Significa que los espías que tienen son muy malos. Por ahí pueden dar una vuelta y llegar detrás del molino. ¡Qué diablos! Ese molino era mío. Mi abuela era muy buena. Me decía, si es amor de verdad, los niños te elegirán. ¿Cuáles niños? Aquellos que van a nacer. ¿Está el capitán? Así es. ¿De qué niños hablas? Hay una guerra y ¿sabes qué más? Me parece que solo son tonterías. No, mi abuela era sabia. No decía tonterías. ¡Vete de aquí! ¡Y dile que no vuelva a mandar reportes! No se han marchado. Dígame algo, Krestov. ¿Desde que ha sido niño, ha sido tan suertudo? No lo sé, señor capitán. No lo sé, señor capitán.
Lo mandaron a reportar. Fraternización enemiga, ¿sabe quién fue? Sé quién lo hizo. De haber otra persona en mi lugar, ya lo hubieran remitido al tribunal. Vaya que tiene suerte. Ya váyanse. Sí. Un segundo. No dijo que le faltaban soldados. ¡Hobrag! ¿En dónde estabas? Dime. Aquí a la orden, capitán. Estás a las órdenes del teniente Krastov. Disculpe, capitán. ¿Qué? ¿Qué? Es hora de luchar. Ya dormiste mucho, no puedes ni abrir los ojos. No olvides llevar armas. Tiene 2 minutos, soldado. Sí. ¿Qué me llevo? Camarada soldado, creo que no debe preocuparse. Debe controlarse. ¿Van al frente? Así es. Nos llamaron, vamos. Ni idea, ya veremos. Voy con ustedes. Todo esto está hecho una porquería. Vamos. Está prohibido. Usted es de otra división, por eso podrían arrestarlo como a un desertor. Soy Stefan Sidorov. Soldado Sidorov. Teniente, ¿no es verdad que nos faltan hombres? ¡Vamos! ¡Acaben con ella! ¡Ya basta! ¡Acaben con ella! ¡Deténganse! ¡Maldito! ¡Por favor, camaradas! ¡Cálmense ya! ¡Calma, calma! ¡Calma! ¡Cálmense ya! ¡Escuchen! ¡Traten de calmarse, por favor! ¡Por favor, cálmense todos! ¿Qué pasa? ¡Le sirve a los nazis! ¡Estaba en el molino, pero te encontramos! ¡Y todavía te atrevías a humillar a mis hijos! ¡Por favor! ¡Ya basta! ¡Eres un maldito! Tranquilos. ¡Se lo merece! Camaradas. ¡Pedazo de basura! Nosotros no somos fascistas. ¡No se lo lleven! Yo soy el teniente Krastov y les prometo que llevaremos a esta persona directamente con las autoridades correspondientes. Que ellos lo resuelvan. Gracias. Muchas gracias por ser gente tan responsable. Pueden irse. Vamos, señoras. No pueden hacer eso. Vámonos, las autoridades sabrán qué hacer. Pero no pueden. Vámonos. Las autoridades sabrán qué hacer con ese hombre. Vámonos de aquí, señoras. No es justo. Vámonos. Hijo de perra. Si logras sobrevivir, que todas las noches sueñes con mis hijos. Ryutel, por favor, ve de vuelta y encárgate de esto. Llévalo a la aldea y antes de regresar pasa con el capitán Kondratiev. Vamos. ¡Vamos, vamos! ¿Lo puedo llevar yo? Negativo. Quédate aquí.
¿Por qué, camarada teniente? Tengo más experiencia en comparación con el Estonio. Para un convoy no basta un hombre, porque ahora está tranquilo. Pero todo puede cambiar en un segundo. ¿Eh? ¿Qué le dije? Sidorov, revisa. Espero que no haya escapado. ¡Atrápenlo y mátenlo! ¡Santo cielo! ¡Debí haberlo matado! Quiso escapar. ¿Solo quiso o intentó? Querer, intentar. ¿Tiene alguna diferencia? ¿Eso importa? Recuerda que tengo una orden. Me tienen atado de manos. ¿Y tú qué estás sugiriendo? Que insistas y expliques. Dime, ¿quién te dijo que los nazis se habían ido? ¿Que dejaron la línea de enfrente? Seguramente fue alguien que quería una nueva medalla. ¿Qué hay de esos soldados? 9 hombres que murieron solo porque sí y a ti no te importa. ¿Entonces crees que soy un hombre malo sin principios? Camarada coronel, tal vez no seas malo, pero eres un comandante atroz. Camarada coronel, teniente Kravtsov. Si le dices a alguien, te eliminaré. Te mataré, ¿entiendes? Sí, señor. Vamos a comprobar quién es el atroz. Que tengan buen día, oficiales. Conozco la salida. Este es tu segundo día y siempre estás donde no deberías estar. Disculpe, capitán. Usted me dijo que viniera a reportarme. Entonces, reporta. No se hallaron motivos en mis acciones o en las acciones de mi batallón como crímenes. Claro que no son considerados crímenes. De acuerdo. ¿Qué haces ahí? Me reporto. Ya hiciste eso. Descansa. El capitán Kondratiev preguntó por el molino. ¿Y a él por qué le interesa? Dice que eso demora que nuestras tropas avancen. Escuche, capitán. Debería reportar ese molino. Yo ya reporté el molino, pero el comandante no me ha reportado absolutamente nada. Tiene todo un grupo de operaciones. ¿Entiendes? Entiendo. Disculpe, capitán, ¿puedo hacerle una pregunta? Solo una. ¿Llegó al frente siendo comandante? Así es. Fue antes del ataque de Moscú. Éramos 140 comandantes. 140 tenientes frescos. De esos 140, solo hemos quedado 2. El comandante y yo. ¿Por qué no lo mataron? Usted tiene que dejar de hacerme preguntas, teniente. Puede retirarse, ya no lo quiero ver aquí. ¿Señor? Debe haberse vuelto loco. ¿Por qué no morí? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Por qué no morí? El sargento. Reporte, sargento. ¿Qué le reporto, teniente? No hay nada. Nadie ha disparado. ¿Quiénes son ellos? Los nuevos refuerzos. Ajá. Aquí también hay refuerzos. Un nuevo sargento maestro. ¿Ya sabe quién es? No, no lo he visto, pero lo conoceremos. ¿Mandaron artilleros? No, no mandaron artilleros. Ya veo. Soldado Riutel, ve a la metralleta y llévate a alguien para que te apoye. ¿Has usado la Maxim? Claro. Entonces me ayudarás. Soldado, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Sobraj. ¿Qué pasa, camarada teniente? ¿Otra vez nos castigarán? El soldado Hobraj ahora formará parte de nuestro batallón.
Vaya que mandaron buenos refuerzos. Disculpe, teniente. ¿Permite que yo sea el que lo ponga al día? No, camarada. Por supuesto, Berioskin. Qué amable de tu parte. También me sorprende. No todo en la vida es agridulce. Vámonos, Paloma. Vamos a limpiar tus plumas y a quitarte unas cuantas. Te lo ruego, por favor, teniente. Tiene que ayudarme, señor teniente. Le cuento una historia, teniente. Hace como medio año pasó algo. El cuartel nos mandó la orden de obtener al prisionero que fuera. Pero ni el batallón de soldados ni nadie encontró uno. De pronto no vimos a Berioskin. No lo vimos en la noche. Entonces los oficiales dijeron que desapareció. Él regresó en la mañana con un nazi. Pero la Smersh lo torturó durante 3 días. Y fue justo Hofraff quien lo hizo. ¿Yo debería ir por él? No, tranquilo, teniente. Esta vez le toca a Berioskin. Puede servirle la lección, ¿no lo cree? Capítulo 1 y párrafo 14. Antes de pelear deben comunicarse. Y también cuando se dé algún cambio. ¿Ma? Que lo arreglen. Sí, exacto. ¿Cuántas veces pasó? ¿Llegar a una aldea sin que haya ruido? Ni un ave, ni un perro. Avanzas más y alguien cuelga del pozo. En una nota dice: yo soy de la resistencia. Y mataron a toda la aldea. Niños, viejos y mujeres. Y también a los perros. A todos. ¿Cómo lo soporta el mundo? Son bestias. Lo que yo pienso es que si logro llegar a Alemania, no perdonaré. ¿Y bien? ¿Qué decidiste? Ellos deben matarme por aquí. La batalla es el único medio para lograr la victoria. La batalla es una forma de destruir tropas y armas enemigas y suprimir su capacidad de contraataque. ¡Cobalba! ¡Atención! Es un regalo de Sobrag. Es un sujeto increíble. Él es un chico muy amable. No es codicioso. ¿Sabes todo lo que hay en su saco? Él me dijo que es para los camaradas y que no se siente mal. ¿Me dijiste eso? ¿O no? Sí, señor. Gracias, hermano. Realmente no es nada, señores. Descansen, que todavía debemos practicar lanzar las granadas. Me dijo que siente miedo, pero creo que es tímido. ¡Vamos! No, ¡adelante! No. ¡Vamos! Disculpa, hermano. ¿Y si me colgaba algo por ti? ¿Y el teniente? ¿Qué? Ordenan atacar el molino que está en la zona nazi. ¿Quién dio esa orden? ¿El comandante? Todo esto es un desastre. Usted se fue y se calmó todo. Llegó el comandante muy ebrio y hablaba sobre usted.
Estaba como loco. Y después... Se fue hacia la aldea. Ellas sabrán lo que pasó. El cuartel estaba tranquilo y estaba en orden. Pero el mayor regresó de la división y ordenó que atacaran. Y se quedó ahí. El jefe trató de ayudar. Pero ¿cómo? No podía llamar a nadie. ¿Llamó al regimiento? ¿Qué atacamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Vamos con luces de bengala? No. Escuche, teniente. La orden que ha mandado el cuartel fue que usted decida cuándo atacarlos. Pues sería mucho mejor que Veriozkin tratara con el hombre, desgraciado. Soldado Fialca. Pues yo pienso que el mayor es un tonto. ¿Qué vamos a hacer, teniente? Párrafo 4.3. Se debe obedecer sin discusión al punto y en el momento. Al cumplir la orden, si un soldado quiere oponerse, puede hacer una denuncia. Muy bien, soldado. Te enseñaré a arrojar granadas peleando. Cumpliremos con el deber. Бой ведет, ведет пехота, первый взвод, вторая рота. В небе воют самолеты, и подмоги не видать. Немец бьет из минометов, танков, пушек, пулеметов. Tres días con el teniente Krastov. Придется помирать. Взвод геройский, взвод гвардейский, взводный юный лейтенант. Пистолет, свисток армейский в гимнастерке офицерской. Ни нашивок, ни наград. Ковалава, Березкин, ambos se quedan. Teniente, yo no puedo. Lo tengo a él. Debo supervisarlo. Tengo que ir. Entonces, soldado... Malkov. Sí, Malkov. Apoya a Kovalava. Deben hablar con los artilleros. Si nos matan, van a poder contraatacar. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Demuéstrenles que tenemos refuerzos. Resistan. La señal de ataque. Serán dos palas. Sonarán dos veces. Disculpe, teniente. Alrededor del campo hay hoyos de proyectiles. Si hay algo. Entiendo. Vamos a esperar a la puesta de sol. Ajá. Justo en ese momento, los nazis huirán. Y si tienen un mayor como el nuestro, él pudo haberles dicho, limpien las trincheras y ya están felices. Bien, soldados, a sus lugares. ¿Qué tal, Jofra? Vamos a prepararnos. Ay, dos cielo. Días. ¿Cómo Vamos. Dice, teniente? Recordé un dato matemático. Andando. Es un gran molino. Debiste ser muy tacaño. Pues no. Nosotros nunca lo ocupamos, ni yo ni papá. ¿Y por qué? Hay mucha gente. Necesitan nuestro pan. ¿Qué pasó después? Mi padre y yo entramos a una cooperativa. Fui director por 3 meses. Solo que en ese entonces había menos pan que antes. ¿Por qué lo dices? Porque si el pan es tuyo, tú vas a recoger hasta el último grano. Si lo principal es escribir los trabajos necesarios, entonces, ¿quién va a trabajar? Los papeles no hablan. Y es todo. Qué tranquilo.
Parece que no hay guerra aquí. A Olesia le agrada el teniente y ella a él. Pero ¿quién va a querer a un tonto como ese? Yo la quiero, pero tú te interpones. Tranquilo, abuelo. Ella se curará. ¿Sabes cómo es nuestra medicina? Solo falta curar la muerte. Porque eso no tiene cura. ¿Qué sucede? Otra vez Krastop. Ese teniente tuyo es inquieto. Está bien. Mejor a que no haga nada. ¿Qué estás viendo? Es una guerra. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Atrás! Kobrak, quita el trasero porque le están disparando. ¡Ay, mamá! ¿Cómo? Yo no soy tu mamita. No te daré pecho porque yo no tengo. Vaya. Ryutel ya despertó. Y era hora. ¿Podremos avanzar o no? Por supuesto. Claro, solo que hacia otro lado. Kobrak, vámonos, no te atrases. El arma, Kobrak, el arma. Andando a Berioskin. No. Te dije que quitarás tu trasero del camino. Vaya que realmente eres un... ¿Me vieron? ¡Kobrak! 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 ¿Estás bien? Berioskin, no me dejes. ¡Ay, mi pierna! Hay que voltearlo. Oh, ¡me duele! Berioskin, ayuda a nuestro herido. ¡Ay, me ¿Cómo? Duele! ¿Quién está herido? Teniente, ¿quién está herido? Puede ir solo. Berioskin. ¿Cómo que ayúdalo? ¡Yo no puedo! ¡Berioskin! ¡Sí puedes! ¡Por favor! ¡Me estoy desangrando! ¡Berioskin! ¡Ven para vivir! ¡Berioskin! Pero ¡hombres! Espérame. ¡Vayan de dos en dos! Vamos, ¡andando! Kobrak, ¡vamos! ¡Berioskin! ¡Espera! ¡Andando! ¡Berioskin! Teniente, ¿ya notó que paró la metralleta? ¿Y qué? ¡Cambian de posiciones! No quieren exponerse antes de que avancen. ¡Qué disparos! No puedo ni asomar la cabeza. Hay que quedarnos un poco más.
¿Por qué paró la metralleta? Ryutel se fue al grupo Estonio. ¡Ayúdame! Berioskin. Berioskin. Berioskin, ayuda. Muy bien, vamos, Cobra, vamos. Muchas gracias, Berioskin. ¿Qué hace sentado? Nada. Ni siquiera dispara. Meten a cualquiera al ejército, ¿no lo crees? Ve a traerme el acordeón. Toca, camarada. ¡Toca! ¡Toca! ¿Que no me ven? ¡Cierra la boca! ¡Alguien debe atender mi herida! ¡Un soldado puede morir de una hemorragia! ¡Que ya te calles! Toma y no confundas el trasero con tu cabeza. Muchas gracias. Oye, soldado, ¿me ayudarías? Es momento de hacerlo. Sí. ¿Y bien? Bien. ¿Listo, Kovalava? ¡Kovalava nació listo! ¡Muy bien! Ahora ¡es el momento! ¡Asa! ¡Con ritmo, Kovalava! Alguien se volvió loco. Bien hecho, Kovalava. Hay que prepararnos. ¡Hombres! ¡Vamos! ¡Vamos, teniente! ¡Vamos! Tenemos suerte. Sí, pudimos haber muerto. Toma. ¿Suerte? Si sí, por poco difícil. Me matan de un disparo. Es que debías atacar con un arma. ¿Me dan agua? Dame agua. Un segundo. Sí. ¡Denle agua, Kovalava! Bien Toma. Hecho, Kovalava. La última vez no bailaste tan bien. Hoy te luciste. Oye, ¿cómo podría bailar? Sin mujeres y sin vino. Oye, hiciste que rieran los nazis. Ajá. Tengo que ir al cuartel. Deben llevar al soldado con un médico. Berioskin. Berioskin otra vez, ¿eh? ¿Y por qué tú no? Es tu subalterno. Llévalo, vamos. ¿Yo? ¿Y quién más? ¿Yo? ¿Cómo pasó eso? Él me torturó y ahora debo llevarlo al médico. Berioskin, llévalo. Berioskin. Deja tu saco aquí, ¿comprendes? Sí, señor. Andando. Lo dejaré. Lo dejo. Levántate. Está herido del cerebro. Muy bien, apóyate en mí, pero camina por tu cuenta, ¿entiendes? De acuerdo. Vamos. ¡No! ¿Y ahora qué? No creo poder caminar así. Entonces te llevo cargando. De acuerdo.
¿Ahora sí te sientes cómodo? Creo que sí. Sargento Pilipenko. Y la verdad... Vamos, vamos, vamos. Sargento Pilipenko. ¿Qué sucede? Mi dirección. Si me pasa algo, ¿podrías escribirle a mi madre? Disculpe, teniente. No diga eso. Usted es un adulto. Mañana es mi tercer día. Usted podrá hablar con ella, tranquilo. Sargento, le escribiré y tú guardarías la dirección. Oye, Estonio. ¿Podrías decirme algo? ¿Por qué te perdiste este tiempo con esa metralleta? Se me acabó el agua. Se atoró el cartucho y... ¡Ah, maldita sea! Gracias, mayor. Creímos que huiste al grupo Estonio. Ajá. No me dejarían. Sargento, me falta agua. Solo puedo darte 2 litros. Sí, pero necesitas 5. Ya sé que requiere 5. ¿Qué puedo hacer? Vayan ustedes por ella. Aprovecho, señores. No tengo idea. ¿Qué haces, maldito? Dime, ¿eh? No me levantes la voz. Mejor no hables. ¡Ya basta! ¡Ya! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Debería matarte! ¡Suéltenme para que lo mate! ¡Desgraciado! ¡Suéltenme! ¡Tengo que acabar con él! ¡Tranquilo! Capitán, disculpe, capitán. ¿Qué quieres, Krastov? Disculpe, capitán. No hubo pérdidas en el ataque que tuvimos. Solo un herido que es leal a la compañía. Está bien. Rompí mis lentes. Recibimos un reporte que decía que habían destruido a tu batallón por completo. Gracias por tu servicio, camarada teniente. Solo cumplo con mis órdenes. Habrá consecuencias por haber golpeado a tu superior. ¡No toques a mi batallón! ¡Tranquilo! ¡Ya, vámonos! ¡Tranquilo, capitán! ¡Vámonos, la rata! Sí, ya, ¡vámonos de aquí! ¡Te voy a disparar, desgraciado! ¡Ya, por favor! ¿Me entiendes? Basta, basta. ¡Vámonos, ya! Ya, basta. Debería arrestarte por esto. ¿En realidad te atreverías a hacerlo? Podría olvidarlo. Pretender que no pasó. Pero tú... comandas un batallón. Y te fuiste a beber. Ese tonto mandó a Krastov y a su grupo a la muerte. ¿Y tú dónde estabas? Batallando con la resaca. ¿Eso también es tu culpa? Yo soy el culpable, capitán. Guarda silencio. ¿Cómo viví antes de conocerte? No quisiera quitarme el cinturón en presencia del batallón. Concuerdo. Debes controlarte. Todos se volvieron locos. Y solo queda una noche para que nos concentren aquí. ¿Comprendes? Por supuesto. Vamos ya. Oye, Krastov, prepara 7 de tus soldados. Vengan después de la concentración. ¿Entendido? Sí, señor. ¿A dónde se llevará a nuestra gente, capitán? Yo soy el que debe saberlo. Espero que regresen. Aquí estoy, capitán. Aquí estoy. Recibí una bala. ¡En la batalla! ¡Oh! ¿Por qué en el trasero? No es lo que parece, camarada capitán. Seguí la
orden del teniente. También me quitaron mi saco y no me lo dan. Ahí está. Él me golpeó. Soldado. Su nombre. ¿El mío? No, el mío. Soldado Beriozkin. Te expreso mi gratitud por tu valentía y toda tu cooperación. ¿Por qué no hablas? Solo cumplo mis órdenes. Excelente. Basta, Kostia, estoy herido. Lo hiciste muy bien hoy. Otra vez tuviste suerte. Cuando vayas con él, pasa al cuartel e informa que vives. Ya no tengo a quién enviar, ¿entiendes? Claro, camarada mayor. Puedes marcharte. Sí. Hay algo que aún no comprendo. ¿A qué lado apoya Vasya? ¿A los nazis o a nosotros? Se apoya a ella. Hay que enviarla con los jefes. Tiene que ser interrogada. Y siempre está corriendo por todos lados. No puedo entenderlo. Y mañana traerán una orden firmada para el juicio basado en las leyes de la guerra. Miren. Malkov está hablando. Mejor calla. Lo lamento. ¿Qué? Ay, gata gorda. Está allá y acá. Traidora. Vivíamos en Moscú. Después mamá y yo decidimos mudarnos a Voronezh. Con mi abuela. Mi papá nos dijo. Y después lo arrestaron. Mamá me dijo después de la movilización. ¿Tu padre vive? Tal vez, no sé. No te preocupes. La guerra terminará. Será más fácil. Nos relevan esta noche. Oh, qué bueno. Ya era hora de comer como humanos. Por fin podremos ir al sauna. Y tal vez nos pongan una película. La otra vez lo hicieron. ¿Vamos a avanzar, teniente, o no? El capitán Kondratiev me pidió a 7 soldados. ¿Por qué? ¿Quiere demostrarnos cómo es una ejecución? Ustedes me hablaron del molino, ¿recuerdan? El molino será atacado esta noche. ¿El batallón no tiene a otras 7 personas? ¿Solo a nosotros? ¿No? A no ser que nuestro teniente se haya ofrecido. Eso le encanta. Beriozkin. ¿Beriozkin qué? ¿Otra vez eso? Llevo un mes como Beriozkin. Nuestros jefes, qué tontos son, ¿no? No descansarán hasta matarnos. No estás obligado a hacerlo. ¿Y Kovalava? Fue a llevarle de comer a Ryutel y al otro muchacho, Sidorov. Tenemos que acabar. Acabar con el vigía del molino, porque
porque si no va a seguir matando a nuestra gente. Yo no iré. Es el fin de Beryozkin. Pueden pensar lo que quieran. ¿A dónde no vas? No voy a ir al molino. Ellos irán. Es suficiente. No tenemos que ir. Mejor vamos a un sauna. Yo puedo ir. Teniente, no lleve a Malkov con usted. Hay que darle a un molino. Soldado Malkov, usted se marchará con el batallón. No debe contestar la orden. Teniente de compañía Krabstov. Comandante de batallón, comandante Mironov. ¿Hay alguien de Gomel? No creo. Son georgianos. Los alemanes están a 150 metros. A no más de 120 metros. ¿Cuántos soldados? Una compañía. No tienen refuerzos. Comandante mayor, ¿puede ver el molino? Observe. Lo veo. Ahí hay un vigía. Conoce cada metro de este lugar. ¿Por qué no lo habían reportado? Me dijeron que lo hicieron. Es la primera vez que escucho sobre el molino. Nunca lo habría visto por mi cuenta. ¿Dice que lo reportaron? ¿Quieren que lo ocupemos? Es lo mejor. Todos los soldados son jóvenes. No pueden tener más de 23 años. Otros batallones son exactamente iguales. Claro que lo tendremos en cuenta. Pero ahora ya no podemos hacer nada. Que le vaya bien, teniente. Llévese a sus hombres y descanse. Sí, señor. Teniente. Sí. ¿Cuánto llevan al frente? Casi 3 días. Es mucho tiempo. Avise a los demás. Salgamos por el lado izquierdo. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Comunicación, adelante. Llamen al segundo batallón. Dense prisa. Hoy no jugaremos a ser héroes. Tomen el granero y después podrán volver a casa. ¿Le sobró un poco de jabón, señor? ¿Jabón? Queremos ir al sauna. Le dejaré un poco. Escuche, teniente. Buena suerte. Y no se olvide de regresar al cuartel. ¿Entonces? No se detendrán. Quieren ser héroes. Ya entiendo. Pueden descansar 5 minutos. Flanco izquierdo. Marchen ya. ¿Quién lo aprecia? ¿El comandante o el teniente? ¡Atención!
Flanco izquierdo. ¡Marchen! ¡Ya! ¿Por qué quieres que alguien lo aprecie? Capitán. ¿Perdón? Debería comer algo. Después. ¿Cómo después? Usted nos pidió que solo cocináramos en la noche. Las patatas se enfriarán. Comeré después. Entonces, cómalo frío. ¿Quieres atenderlo si solo te dicen después, después? Así que irá con los soldados al molino y nos quedaremos aquí esperando. ¿Qué más le gustaría hacer? Quisiera ir con usted. Prefiero ayudarle. Ya le dije que no irá y no irá. Vaya que es estricto. ¿Por qué se comporta tan estrictamente con el hombre? Puede que no se sienta tan bien, pero irá con nosotros. ¿Qué? ¿Cómo que nosotros? ¿Alguno de ustedes tiene idea de cómo llegar al molino? Y usted no me da órdenes. ¿Por qué me mira así? Mejor coma las patatas mientras están calientes. Claro. Hace un año otro capitán nos llevó al frente alemán, a un monte. Nosotros vencimos. Pero a mí me castigaron. ¿Por qué? Por cruzar la primera línea sin permiso. Planeábamos alejar a los alemanes. Por suerte no morimos. ¿Qué hay del capitán? Temo que el capitán murió en el monte. No fue su culpa. ¿Cómo dices que te llamas? Vasily. Toma esto, Vasily. Toma mi acordeón. Cuídalo por mí, ¿quieres? No puedo llevar esto. Por favor, Beryushkin. Por favor. Quédate con el acordeón. Te será de mucha ayuda conquistando mujeres. Tu mejor amigo, ¿entiendes? Vete. Camina, anda, anda. Ya habrá otros montes en tu vida. ¡Anda! ¡Vete! No puedo ser menos estricto. Si soy más suave, no obedecen mis órdenes. ¿Quién cree que es? Está arrestado. Se embriagó y casi pierde el batallón. ¿Y se cree un héroe? Por favor. Usted es un cobarde. No se preocupe. Haga lo que quiera. Pero tenga mucho cuidado. No querrá sobrepasarse. Sea más estricto. He estado aquí desde el 41. ¿Usted dónde estaba? ¿Dónde estaba usted cuando los alemanes asesinaban a nuestros soldados? Capitanes, por favor, basta, basta, deténganse, ya basta. ¿Qué clase de duelo es este? No es correcto. Vete de aquí, hija. Esto es su culpa. No está viendo a los soldados. No los ve como personas, sino como un mecanismo.
Tranquilo, capitán. Dígame, ¿cuál es la posibilidad de que me dé un arma? Deténgase, abuelo. Usted deténgase. ¿Puede proveerme con un arma o no? No tengo armas regulares. Solo automáticas. No, soy malo con las automáticas. Dele un arma automática a él. Podrá arreglárselas. Ya encontraré un arma yo mismo. No es la primera vez. No coma demasiado. No es bueno comer antes de una batalla. Los médicos no lo recomiendan. Yo sé lo que hago. Entonces siéntese. También acérquese. Madvisilan Bichia. Y entendí. Venga a sentarse a Matvey. Muy bien. Esto es mucho mejor. Las uvas deben estar fermentadas en casa. ¿Han comido uvas? No, yo no. ¡Qué imposible! Les enviaré algunas cuando acabe la guerra. Son tan dulces como el azúcar y el vino. ¿El vino? ¿Les gusta el vino? Prefiero la cerveza. Tengo cerveza en mi casa. Es muy amarga. ¡Muy amarga! No sabes nada. No tienes idea de lo que hablas. ¡Habla, habla, habla! Hay que reunirnos a beber. Claro que sí. Beberemos cerveza y vino. Primero comenzamos con el vino y luego con la cerveza. Cerveza, cerveza. Me pregunto cuándo el capitán nos dará vodka. Creo que lo merecemos. Sí, deberían darnos un camión de vodka. Díganos, teniente, ¿a usted qué le gusta beber? ¿Yo? Ajá. Ah, limonada con azúcar. El fin de semana compraba limonada en el parque. Sí. ¿Qué tal un helado? Sí. También helado. Vaya, ya comenzó la diversión. No los había visto sobre nuestra cabeza. Sí. Por lo menos en 3 días. Creo que puede escapar. Sí. Siempre lo logro. ¡Le dieron! No, no, ¿viste? No. ¡Yo sabía que podían! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Baila, Kovalava! Sí. ¡Baila! El viento. ¿Qué sucede? Está en nuestra dirección. ¿Qué dice, teniente? ¿Eh? Teníamos órdenes de regresar al cuartel. ¿Y si llevamos a los alemanes con nosotros? Quizá el capitán dejará que nos vayamos. Están en el bosque, a menos de 1 kilómetro. Por favor, teniente. Vamos. ¡Silencio! Puedo escuchar un quejido. ¿Qué cosa? No escucho nada. Pero yo sí puedo. Teniente. ¿Qué? ¿No tiene usted una linterna? No tengo. Oiga, teniente, vayamos a ver. Filipenko, vaya con Fialka. Los demás 20 grados a la derecha. Vamos. Solo es Beryozkin. Al fin los alcanzo. ¿Quién pensaría que estaban en el bosque? ¿Qué? Los alemanes paracaidistas. También los vi. Tiraron su avión. ¿Qué hacen? ¡Vamos por ellos! Sigan mi orden. Claro. Beryozkin, conmigo. ¡Teniente!
Disculpe. Mejor hablamos después. ¡No disparen! ¡Los quiero vivos! Les dije que no dispararan. Está muerto. ¿Cómo lo viste? Lo vi mientras salía de los arbustos. ¿Y los otros? Eran 3 paracaidistas. ¿Y Beryozkin, dónde está? Los demás cayeron a la derecha. ¿Una mujer? Mujer. Por favor, no quiero morir. ¿Qué haces, eh? Deberías estar en casa, con tus hijos. Por favor. Con un rostro así, no deberías estar aquí. Se lo suplico. Ah, qué torpe. Parece que estás lastimada. Te haré un vendaje. Mantén la calma. Comenzaré ahora. ¿Tienes algún medicamento? Primeros auxilios. ¿Primeros auxilios? Ah, no puede ser. Quédate en silencio. No puedo creerlo. Tranquila, tranquila. Te haré un buen vendaje. Te va a quedar muy bien. Estupendo. No había peleado contra una mujer. Qué extraño. Tranquila, mis amigos traerán vendas. Solo espera un poco. Gracias. ¡Muchachos! Tranquila, no te muevas. Solo espera acostada, ¿quieres? ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Primer pelotón, Pilipenco! Maldita bruja. ¡Detente, Fialca, detente! ¿Qué le pasa? Está herido. ¿En serio? Sigue vivo. Encontramos a los alemanes. ¡Ah, cielos! Cuidado. Muy bien. Vamos a envolverlo. Con cuidado. Pónganlo aquí. Levántenlo con cuidado. ¡Con cuidado! ¡Toma! Estará bien. Cuidado, vamos a llevarlo. Tengan cuidado. Un auto. Pónganlo abajo. Detente. ¡Alto! Oye, detente. Okay. Un momento, para. No te vayas. ¡Regresa! ¡Lava, regresa! ¡Necesitamos su ayuda! ¡Regresa! ¡Vengan! ¡Que se vayan! ¡Arriba! ¡Sigamos! ¡Sigamos! Por fin llegamos. Pónganlo abajo. Pueden bajarlo. ¡Médico! ¡Un herido! ¡Ayuda, un herido! Ya voy, ya voy. ¡Le dispararon! ¡Ayuda! ¿Qué pasa? ¡Díganos! No necesita un médico, soldado. No lo necesita. Ya nadie puede ayudar a su amigo. ¿Qué? ¿Qué significa eso?
¿Qué quiere decir? ¿Cómo que no necesita un médico? ¡Beryozkin! ¡Beryozkin! ¡Beryozkin, despierta! ¡Beryozkin! ¡No te quedes callado! ¡No habla! Oh, Beryozkin, Beryozkin. No puede ser. Bueno, a fin de cuentas, somos soldados. Si nos dicen que avancemos, avanzamos. Hacemos lo que dicen. Ya vienen los alemanes. Cuando nos levantamos, mataron a la mitad. Bueno, estábamos asustados, por supuesto. Así que corrimos. Yo corrí. Miré hacia la trinchera. Vi dentro. No lo pude creer. Era mi comandante. Estaba herido. Fui corriendo. Le dije, oiga, comandante. Escuche, comandante, déjeme ayudar. Pero me gritó, ¡hacia adelante, ataquen! ¡Adelante! ¿De qué ataque hablaba? Para entonces, la mayoría había muerto. Pero lo cargué en mis brazos hasta aquí. Y solo me dijo, Jobra, eres un soldado. Un soldado de verdad. No olvidaste al comandante. ¿Qué sucede? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? Escucha, Jobra. Está contando cuentos de hadas. Cuéntanos cómo te pudieron herir en el trasero. ¿Cómo fue? Maldición. Me lastimé cuando cargaba al comandante. Yo soporté una herida, pero salvé al comandante. No recuerdo haber visto ningún comandante herido esta mañana en el campamento. Porque él fue llevado al hospital. ¡Carajo! Se dice que nuestro comandante es el sobrino de Budení. Él puede sobrevivir. Hasta escribirá un libro. Alguien tiene que escribir la historia. ¿Hora de irnos? Vámonos. Бой ведет, ведет пехота. Первый взвод, вторая рота. В небе воют самолеты, и подмоги не видать. Немец бьет из минометов, танков, пушек, пулеметов. Сзади лес вперед болото, первый взвод, вторая рота. Здесь придется помирать. Взвод геройский. No puedes fumar en esta zona. Ya lo sé. Лейтенант, пистолет, свисток армейский в гимнастерке офицерской. Ни нашивок, ни наград. Dígame, soldado, ¿esta cosa, el auto, le pertenece a nuestro cuartel? Así es, el sargento mayor nos trae provisiones. ¿Me puedes dar un poco de tabaco? Lo compartiría. Pero no se puede fumar en esta zona. Ya veo.
¿Qué te pasa? ¿Nos reconoces? Ah, querían que los recogieran en la autopista. Pero tenía que traer una valiosa carga para el comandante. ¿El cerdo es tan valioso? Por supuesto que sí. Mientes, pudiste ayudarnos. Pero son infantería. Ustedes siempre caminan, hermanos. No somos tus hermanos. Mamá. Tres días con el teniente Krastov. ¿Krastov? Es el teniente Krastov, ¿cierto? Así es. Llevo 2 horas escribiendo. Mi secretaria está en el hospital con apendicitis. Yo escribo en su lugar. Dígame, ¿quedó alguien vivo de su compañía? Todos viven, menos Veroskin. Solo falta Veroskin. Me hace falta papel, pero puede llevarse esto. ¿Qué es? Escribimos para informar que su hijo, Krastov Nikolai Alexeyevich, tuvo una muerte digna. Vivirá por mucho tiempo, Krastov, junto con sus soldados. Llévese esto. Como verá, el comandante de regimiento ya las firmó, por cierto. Nos vemos. Buena suerte. Atención. En el departamento especial en 15 minutos. Oiga, teniente, ¿qué tiene ahí? Nos sepultaron. ¿Qué? Dame eso. A ver. Tuvo una muerte digna. Ryutel, tu cuerpo no llegará a Estonia. ¿Por qué falleciste hoy? ¿Por qué no? En ese papel está escrito. ¿Está muerto? ¿Qué? ¿Yo también morí? Déjame ver eso. También moriste, Kovalava. Toma. Ryutel lo mataron. Y a Fialka también. No puede ser. También murió, teniente. Lo asesinaron. Únicamente Sidorov no murió porque no es de la compañía. Tómelo como un buen recuerdo. Muchas gracias. Vámonos ya. Aunque quizás sea algo bueno, ¿eh? ¿Cómo sería bueno? Es el final, mi amigo. Miren, quizá esta era la libertad que deseábamos. Ya no estamos en sus listas. ¡Nos mataron! Podemos olvidarnos por completo de el capitán y su molino. Fialka, le ordeno que deje de hablar de esa forma. Usted ya no puede darme órdenes, camarada teniente. Porque usted murió esta tarde. Y yo también morí. A todos nos asesinaron. Ahora ya no puedo seguir sus órdenes, teniente. Porque usted y yo también estamos muertos, ¿lo entiende? ¡Dígame! Entiendo. ¿Piensan igual? Muy bien. Vayan a descansar. Se merecen poder descansar. ¿Usted qué hará, teniente? Soy un oficial del ejército, ya sea vivo o muerto. Y tengo una orden. No puedo creerlo. ¿En qué pensabas? Nos mataron a todos, ¿no? No estuvo bien. ¿Qué? Tú. Ya no abras la boca, Fialka. Vamos. Camina. ¿Qué esperas?
Estaba caminando y te vi sentada aquí. ¿Dónde está el teniente? Fumemos un poco. Yo no fumo. Quédate sentado. Tú me gustas. Es la verdad. Y mucho. Me gustaste la primera vez que te vi. En la carreta. No me atrevía a decirlo. Y no creí que me atrevería. Pero Beryozkin falleció hoy. Él no quería ir con nosotros. Y esta noche lo mataron. Pensé que no podía morir sin decírtelo. Hoy es mi tercer día. Pensé que no tendría tiempo para decirlo. Pero estoy aquí, tan confundido como en la primera batalla. Quiero decirte qué pienso. Que eres hermosa. Krastov. Reportándose, teniente Krastov. No grites. ¿Y tus soldados? Claro que sí, capitán. Nosotros queríamos capturar a unos alemanes. Perdimos a Beryozkin. Una muerte digna. Pasa, por favor. Tengo tiempo ahora. Abuelo, no podemos pasar por el pantano. Este mapa lo hemos dibujado hoy. Los exploradores estuvieron ahí. ¿Y qué? ¿Es muy inteligente por saber leer un mapa? Entonces úselo. Use el mapa. ¿Para qué me hace preguntas? Llame a sus exploradores. No confía en mí. Tranquilícese, por favor. Entiéndame. Tengo gente esperando en las trincheras y los llevaré. No podemos equivocarnos. Ya le dije que yo le enseñaré el camino y eso haré. Si no me cree, use el mapa. Vea su mapa. Por favor, ya sé que no confía en mí. Llame a sus exploradores. Use su mapa. El abuelo tiene dignidad. Todos somos buenas personas. Y tenemos dignidad. Pero yo soy el que cumple órdenes. En cuanto a su orden... Mire, Krabstop, puede acompañar a sus soldados. No sé para qué. Están lamentando a Beryozkin. Pues vaya a apoyarlos. Solo digan que me vaya. ¿Ya comiste algo? Sí, ya comí. ¿Quién le está dando órdenes? Usted no obedece a nadie. Y esto no es parte de su responsabilidad. Yo informé sobre el molino. Pero su comandante dijo que el regimiento no es mío. Así que ese vigía ya no es mi problema. ¿Y qué? ¿Por qué nosotros? Ya tuvimos suficiente. No lo sé. Para ser honestos, no esperaba que dijeras eso. ¿Qué pasará
con los soldados. Esta parte del frente es secundaria. Tenemos muy poca artillería. Si no tomamos el molino con el vigía, no podremos lograrlo. Los alemanes, con dos batallones, nos acabarían en media hora. ¿Pero por qué te preocupas por ese regimiento? Tú eres... ¿Qué? Habla. Di lo que querías. ¿Derramamos mucha sangre? ¿Qué te pasa? Tu comandante es quien ordenó este regimiento. Un regimiento. 2,000 personas. Yo soy el monstruo y ustedes son oficiales honestos. ¿Se dio esa orden usted mismo? No tiene ningún derecho. ¿Puedes quedarte? Estás bajo arresto. ¿Puedes informar que fue idea del capitán Kondratiev, que fue mi intención? ¿Por qué sonríes? Por nada. Conocí a una buena persona. Cuéntame algo. ¿Es cierto que los tenientes no viven más de 3 días? ¿Quién le dijo eso? Fue un matemático. Y después fue... No piense de esa forma, teniente. Escúcheme. Todos iremos al molino. Y después al batallón, a curarnos todos. Vivirá más de 3 días, eso es seguro. Hoy es el tercer día. Es una tontería. Por supuesto, disparates. Vaya con su chica, es muy agradable. Puede que no hable, pero no es un defecto. Yo desearía que mi esposa callara un día. Adelante, teniente. Gracias, Pilipenko. ¿Están listos para salir, capitanes? Debemos volver antes del amanecer. ¿Por qué me miran? En la última guerra mundial también teníamos uniformes. De sus órdenes, capitán. Adelante. Despierta a su gente. Olesia, no te preocupes por tu abuelo. Yo lo cuidaré. Le diré a mis soldados que pongan atención. Yo... te escribiré si no... si sigo con vida. ¿Puedo? Creo que es hora. Krasov. Pelotón, atención. Atención. Escuchen. Tranquilícese, teniente. Muy bien. No les explicaré mucho. Nos vamos en 5 minutos. No quiero que fumen y no quiero que hablen. Ya sabemos las cosas básicas, capitán. ¿Qué pensaba? Son de la trinchera. ¿Y ese quién es? Vasily, ¿qué está haciendo aquí? Camarada teniente, iré con usted. Traje el acordeón de Beroskin. Soldado, Vasily, por favor, venga aquí. ¿Qué edad tiene, soldado? Este año cumplí 18, capitán, pero la edad no importa. Deje de hablar. Le ordeno que cuide el cuartel provisional. Camarada capitán. ¿Quedó claro? Sí, señor. Siga mi orden. Protegerá a la chica del peligro. Sí, señor. Dejen sus papeles. Condecoraciones y premios dentro del cuartel. Tienen 5 minutos. Señores. Disculpa. Aún no conozco tu nombre. Chica. ¿Podrías guardar el acordeón?
Creo que se mojará y si lo hace, Verovskin me matará. Lo llevaría adentro yo mismo, pero no puedo moverme de mi puesto. Nos faltan 3 kilómetros. Y llegaremos. Si el abuelo sabe dónde ir y no morimos, llegaremos a tiempo. Creo que no pude ver a Verovskin. Estaba oscuro. O quizá está explorando. ¿Puede ser? Ellos solo me están apartando, ¿verdad? No me parece justo. Lo hacen. ¿Quién soy yo? ¿Un soldado? ¿Qué importa cuántos años tenga un soldado? Ya participé en 2 ataques, ¿sabías? Todos dicen que soy demasiado joven. Es un gato. No le tiene miedo a nada. Desayuna con los alemanes. Deberíamos seguirlo. Él nos llevará directamente a donde están. Puedo oler un aroma familiar. Cierto. Debe haber flores. Las flores están creciendo gracias al agua, la esencia alemana. Es aquí. Aquí. Fueron a buscar que los mataran. ¡Ten cuidado! ¡Verovskin se enfadará conmigo! Oye, oye. ¿A dónde vas? ¡Se supone que tengo que protegerte! ¡Y el acordeón! Cuida el cuartel. Esa orden no va de acuerdo al código militar. ¿Sería mejor llevar el acordeón conmigo? Oye, espera. Detente ahí. Te digo que esperes. Fialka, adelante. Un poco más hacia arriba y podrán ver el molino. Creo que hay un guardia vigilando. Puede tener armas. Podemos rodearlo. Podemos si vamos a la izquierda. Tendremos que gatear 30 metros más o menos a partir de allí. Krastov, Pilipenko, revisen el sí, área. Sí, señor. Sí, señor. Teniente, ¿qué hace corriendo hacia el frente? No queremos que se lastime. Pilipenko, ¿qué? Yo tengo un rango mayor. Claro que es mayor, pero no es una fila de comida. Están allá arriba. ¿Ah? Creo que son exploradores. ¡Al suelo! ¡Ahora!
se dirigen a la casa del abuelo. Debemos disparar. No es cierto. Necesitamos el molino. ¿Para qué? Interrogarán a los prisioneros. No tendrán tiempo de capturarlos. Krastov. Sí. Tome una decisión. Capitán Kachenko, usted vaya con Fialga. Ambos cuidarán la retaguardia. Por favor, teniente. No se descarga. Tiene razón. Muy bien, Krastov. Abuelo, usted quédese aquí. Espere un par de horas. Vaya a casa cuando nuestras tropas avancen. ¿Por qué no voy con ustedes? ¿Por qué me mira de esa forma? Mataré a los alemanes necesarios. Yo tengo mucha experiencia. Bien. Te ordeno que te detengas. ¿A dónde crees que estás yendo? ¿Por qué no contestas? Debería estar cuidando el cuartel. Espera, ambos necesitamos regresar. Ya deja de caminar. Es una orden. Yo también estoy siguiendo órdenes. Puedo arrestarte, niña. Oye, explícame qué estás haciendo. ¡Detente ahora! Perdí mi bota por seguirte. ¿Estás contenta? Al menos di una palabra. Salieron. La lluvia se detuvo y salieron. Teniente Krastov, recién salió de la academia. ¿Qué dice el código? Un grupo de asalto consta de dos unidades, una o dos ametralladoras, dos lanzallamas, apoyados por uno o dos tanques pesados. Olvidó los rifles de asalto. No habrá armas ni tanques, pero seguro habrá alguna radio. Kovalava y Ryutel. ¿Lo harán? Lo harán. Si cortan los cables, ni siquiera tendremos que atacar. No, no son nuestros. Revisen el campo. Estoy seguro que tienen un transmisor portátil. Tranquilo. No pasa nada. No hay nada por aquí. No digas eso. No te confíes de este terreno. No sabemos cuándo nos iremos. Uno por uno, ¡vamos! Capitán, iré primero. En silencio. Continúa. Detente de una buena vez. Por favor, explícame lo que haces. ¿Te das cuenta de que si no te detienes me enviarán a un tribunal? ¿Qué haces? Mientras tengamos la cubierta de la noche, no tenemos prisa. Debemos regresar antes del amanecer. Silencio. Tienen un arma automática. La veo. ¿Personas? Dos. Tenemos que avanzar. Muy bien. Ajá. Vete de aquí. Es mi deber.
Debo evitar que avancen más. ¡Contraataquen! ¡Rápido, abajo! ¡Fuego! Escuchamos disparos sobre el monte. ¡Deténganse! ¡Intrusos! ¡Ataquen! ¡Muere, maldito! No lo logramos. Debemos salir de aquí. ¡Aléjate de aquí! ¡No tengas compasión y ataque! ¡Escúchame! ¡Fuego! ¡Vete! ¡Fuego! ¡Entremos al molino! ¡Deténganse ahora! ¡Sigue corriendo! ¡Ahora! ¿Dónde está el mayor? ¡Mayor! Aquí estoy, teniente. ¿Quién fue? ¿Quién dio la orden de atacar el molino? El capitán Kondratiev. Yo soy el comandante, no el capitán Kondratiev. ¿Dónde está Kachenko? Creo que se fue con ellos. No crea, deme una respuesta. ¡Consíguenme un auto! ¡Cuidado! ¡Avance! ¡Abajo! ¡Sube las escaleras! ¡Toma esto! ¡Avanza! ¡Cúbreme! ¡Vengo! ¿Qué? ¡Venga para acá! ¡Sí, sí, señor! Está lleno de polvo. ¡No veo nada! ¿Qué es eso? ¡Carne! ¡Hoy nos daremos un gran festín! ¡Llevo 27! ¡Cuéntanos! ¡Está mintiendo! ¡Su cargador sigue lleno! ¡Kastov! ¡Venga acá! ¡Sí, señor! ¡Tomaré tus balas! ¡Escúcheme con atención! ¡Prepararán la artillería en 10 minutos, ¿entiende? ¡Ellos no atacarán sin motivos! ¡Pero queremos que lo hagan! ¡Suba al techo! ¡Préndale fuego! ¡Queremos que nos vean! Entiendo, capitán. ¡Espere! ¿Entiende que podemos morir?
Lo entiendo. Muy bien. ¡Abuelo! ¿A cuántos has matado? Es el 28. No demasiados, está muy oscuro. Solo los puedes ver si uno está gritando. A un alemán herido le gusta gritar antes de morir. Son buenos soldados en general. Por ejemplo, comparados con los franceses. ¡Ríndanse! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Van 29, capitán! ¿Capitán? ¿Me oye, capitán? ¿Dónde está Kovalava? ¡Arriba! ¡Protejamos la puerta! Si lo logramos, serás de lo mejor en Estonia. Ya cumplió con su parte. Que descanse en paz y su alma nos ayude. Oiga, capitán. El capitán ya murió. Maldición. Yo también creo que recibí una bala. Está bien, tranquilo. Mi hombro. Segundo pelotón, prepárense para la retirada. El molino se está incendiando. ¡Es una buena oportunidad! ¡Adelante, capitán! ¡Apunte a ese molino! ¡Apresurémonos! ¡El molino! ¡Rápido! ¡Prepárense! ¡Llene el cargador! ¡45! ¡30 grados! ¿Qué sucede? Camarada, teniente coronel. ¿Por qué no los está atacando? ¡Preparando la artillería! Terminaremos en... 16 minutos. Hay gente dentro. Nuestros soldados. ¿Me escucha, mayor? Gracias por el molino, teniente coronel. Le prendieron fuego a tiempo. Ayudaremos al batallón. ¿Cómo podemos ayudarlos? Solo sigamos su señal. Son los del segundo pelotón. Pilipenko, ¿qué está haciendo? ¿Por qué no? Estaré hambriento después de la batalla. ¡Es un desperdicio! ¡Todos abajo! ¡Abajo! ¡Vamos que lo tire! Debemos apresurarnos. De todas maneras, tendremos hambre. Espero que nuestras tropas no nos bombardeen. ¿Cuál es la diferencia? Para mí es diferente. ¡Teniente! ¡Venga aquí! Prepare el ataque. Iremos al molino. ¿Lo puede ver? ¡No se quede aquí! ¡Muévase! Sí, señor. Todos preparados para la batalla. Madre, protégenos. Podemos ¿listos? Lograrlo. Adelante, en la orden. ¡Compañeros! ¡Síganme adelante! ¡Ataquen! ¡Pilipenko, ayuda al abuelo! Sí, señor. ¡Adelante! Sí, que vean quiénes somos. ¡Vamos, chicos! ¡Levántese! Con cuidado. Cuidado, cuidado. ¡Ahí están! ¡Ataque! ¡Caminemos! Maté a 3 docenas de nazis en 2 guerras, pero ellos siguen viniendo. Teniente, ¿qué? Si logra vivir esta noche, no se olvide de Olesia. ¡Saldremos juntos de aquí! ¡Ah!
¡Cuida tu izquierda! Oye, soy mayor que tú. ¿Estás bien? Sí. Hay que matar a unos más. Ajá. ¡Ahora, retirada al bosque! Pelotón, ¿hay alguien vivo? Pelotón, pelotón. No. ¡Soldado! ¿Kachenko vive? ¿Estos son sus soldados? Porque si no fuera por ellos, todos habríamos muerto esta noche. Gracias, coronel. No a mí. A ellos. A ellos. ¿Por qué gracias? No me dé las gracias. ¿Quién traerá de vuelta a Kachenko? No se queden ahí. ¡Traigan a nuestros médicos! ¿Quién es el comandante? El teniente Kravtsov. El único que pudo sobrevivir. ¿Teniente? ¿Teniente? ¿Cuánto lleva al frente? Mucho tiempo. 3 días. Погибает у болота. Первый взвод, вторая рота.
Ордена получит кто-то из начальников опять. У него свои заботы, старшины из нашей роты. После боя соберет он автомат, два пулемета и винтовок 25. Взвод геройский, взвод гвардейский, взводный юный лейтенант. Пистолет, свисток армейский в гимнастерке офицерской. Ни нашивок, ни наград. Hola, mi querida Olesia. La guerra ha terminado. Pero para cuando leas esta carta, de seguro ya te habrás enterado de eso. Hubo muchos disparos en el centro de Berlín esta noche. Debió ser el ataque más pacífico en toda la guerra. Por fin terminó. Terminó con nuestra victoria. Creo que te veré pronto. Te extraño mucho. Espera solo un poco más. Estaremos juntos para siempre. Tuyo, Nikolai Kravtsov. 9 de mayo de 1945. El teniente mayor Kravtsov Nikolai Alexeyevich tuvo una muerte digna en el pueblo de Liebenstein en la batalla del 12 de mayo de 1945. Tres días después de la victoria. Doblado en Olympus Sound, México.